Pues sí, Kilian, sí, te lo digo con el corazón, de verdad, ¿eh? Nos ha ganado, a mí por lo menos, y por lo que he cotejado entre mis amigos en Madrid, que son bastantes, nos ha ganado al 99,9%. Es verdad que tenemos ese resquemor por lo que pasó hace 2 años, pero ya han cambiado cosas. Para empezar, tú has venido aquí gratis, sí, gratis. Porque dijo al que le hice hace un año, muy así, muy chuleta, muy ufano, nunca se irá de aquí, salvo que sea traspasado o renovando. Gratis nunca, pues gratis ha sido por tu empeño por venir a Madrid y me has demostrado el discurso que efectivamente era tu sueño infantil, tu sueño de los cómics, el famoso cómic de niño. Tú querías venir a Madrid. Yo, como tantos otros, lo que pasó hace 2 años nos hizo creer que las presiones, que habías estado débil, que te dejas ser más fuerte. Ahora empezamos a entender muchas cosas. Tu cara de felicidad, aquí se dice, la cara es el espejo del alma. Tu cara era de un niño grande que efectivamente cumplió su sueño infantil. La presentación ha sido increíble, preciosa, maravillosa, a la altura del Madrid. Florentino Pérez ha organizado un acto brutal. La prueba es que la afición, la primera que ha coreado su nombre. Te das cuenta que manda el jefe, ¿eh? El Kilian, la ha coreado su nombre 3 veces. No te creas que es muy habitual con los mandatarios, porque el acto ha sido. Te han puesto los vídeos de las 15 Copas de Europa, incluso las 15 Copas de Europa. No te lo tomes como una afrenta. El Madrid te ha querido mostrar la grandeza del imperio al que vienes. Ya sé que tú quieres una y será ojalá la primera de muchas, pero así te darás cuenta de lo que es el Madrid, que yo sé que tú lo sabes. Lo has demostrado con tu discurso, por cierto, en perfecto español. Da gusto que venga un jugador extranjero y que hable español como has hablado tú. Conozco yo muchos amigos míos que no hablan así español y son de aquí. Parece que nació en Tordesillas, macho. O sea, da gusto escucharte, tío. O sea, qué bien hablas. ¿Cómo muestras tus sentimientos? Mira, si Gareth Bale hubiera hablado un poquito español, si hubiera llegado más a la afición. Nunca llegó por eso, por muy bueno que era. Tú eres un futbolista que ha demostrado que ha cumplido sus sueños, que en la vida los sueños se pueden cumplir si uno pone mucho empeño en ello. Has demostrado que estás enamorado del Real Madrid. Has demostrado que vienes a hacer tu historia, o como dijiste el otro día, una nueva vida. Tranquilo, Kilian, que aquí vas a tener la mejor vida imaginable de tu historia, de tu maravillosa historia futbolística. Hoy empieza el kilómetro cero del verdadero Kylian Mbappé. Hasta ahora solo ha sido un aperitivo. El verdadero Kylian Mbappé empieza con esta camiseta, con ese número y con ese nombre. Kylian, bienvenido al paraíso. Kylian, bienvenido al santuario de la Castellana. Kylian, vas a levantar más de una Champions y Kylian, algún día en el futuro ganarás un Balón de Oro porque te lo mereces. Ya eres corazón blanco. Ya eres uno de los nuestros. Bienvenido, Kilian. ¡Vale, es Kilian! ¡Vamos, Kilian, coño! ¡Vamos! ¡Eres Kilian Mbappé! ¡Vamos! ¡Vamos!